comida enlatada, o mejor dicho, un día entero comiendo comida enlatada, porque 24 horas normalmente no, solo un día. Pero en fin, el día de hoy vamos a estar haciendo este reto a ver qué nos sale, qué encontramos en el supermercado enlatado que podamos comer. Obviamente este video no es nada saludable. Estoy recomendando de que coman todo un día enlatado porque eso tiene mucho sodio, conservantes, shalala de poli. No como así todos los días. A veces sí. No, vale, mentira. No, no lo hago, pero es nada más un reto para divertirnos y ver qué podemos hacer con solo enlatados en nuestra comida de un día. Pero antes de empezar con este video, no se te olvide suscribirte a mi canal si no lo has hecho y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y ahora sí, empecemos con el video. Son exactamente las 10:43 de la mañana. Y ahora es que vamos a desayunar, por supuesto que sí. Yo tengo mi pijama de aguacate, aguacardio, me encanta. Bueno, nuestro desayuno va a ser una ensalada de frutas, un cóctel de frutas en almíbar, muy saludable todo, y una bebida de soya con sabor a coco. Nunca he probado leche de soya, menos con sabor a coco. Y esto de acá uno lo come que sí en año nuevo, no sé. Siempre como en año nuevo comes esto con helado. O en mi casa por lo menos. Soy una mujer fuerte, empoderada, que sí puede. Y este es nuestro desayuno. Hay piña, durazno. Esto no sé qué es. ¿Qué es esto? No sé, después lo descubriremos. Y uvas, 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 uvas. Vamos a leer mejor la lata. Dice durazno, pera, azúcar, uva, piña, cerezas coloradas. Ah, sí, es cereza, pero no sabe cereza. Todos hagan ni idea. Ok, creo que no voy a comer todo esto. Esto es mucha, 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 mucha ensalada de frutas. No dije que tenía que comérmelo todo, simplemente tenía que comer enlatados todo el día. Vamos a probar nuestra deliciosa bebida de soya. Está caliente, realmente se me olvidó meterla como al... ¿Esto cómo se llama? Ah, ok, también se jala. ¡Qué raro! Nunca había visto una lata que se jalara. Se me olvidó ponerla en la nevera. Está al ambiente, no me gustan las cosas al ambiente, pero... Es extremadamente dulce. Esto dice medio en azúcar, pero ¡oh! Diabetes después de este video, asegurada. Dice porque me gusta y me hace bien. Esto no me gusta y no creo que me haga bien, es muy dulce. Salgo en todo el día, voy a estar todo el día en mi casa en pijama porque why not? Es muy cómodo, así que sí. Oficialmente ya son las 1:25 de la tarde y ya me dio hambre. Entonces vamos a lo que es el almuerzo que te tengo. El almuerzo vamos a comer, estas 4 latas de acá van a ser nuestro almuerzo. Bien boba, se me olvidó poner la Coca-Cola en la nevera y está caliente. Menos mal que en esta casa siempre hay hielos para resolver esto, porque Coca-Cola caliente, iu. Pero bueno, vamos a estar comiendo de almuerzo una menestra de frijol blanco, que son caraotas blancas, frijoles blancos, como su nombre lo dice. Estas latas de acá me encantan y sí las como diario, o sea, diario no, sino en mi día a día, de que sí voy al mercado y me las compro, porque qué flojera tener que estar como 30.000 horas en la estufa cocinando esto. No me gustan las ollas de presión, entonces esto está buena. Nunca he probado la de frijol blanco, entonces vamos a eso. De proteína compré unas salchichas vienesas. Jamás he comido salchichas en lata, esto sí se me hizo súper súper extraño, pero bueno, salchichas en lata. Y para que no sea como frijol y salchicha y también era algo diferente, dije why not, vamos a comprar estos pimientos morrones asados al natural del Corte Inglés. Esto creo que es español. Pues sí, vamos a proceder a cocinar esto o a abrir estas latas. Producción se está sirviendo su modesto almuerzo, una vainita lo que te está comiendo, ¿ah? Mientras yo me tengo que conformar y comerme nada más esto en la lata. Esto es muy fuerte. Yes. Necesitaremos un sartén. ¡Ay, no sale! Ok, mientras nuestra
nuestras carotiñas se cocinan ahí o no, se calientan. Vamos a abrir las salchichas. Esto sí no, o sea, nunca se me ha ocurrido comer. ¿Tú has comido alguna vez esto? Sí. ¿Sí? No me hagas cara. Mi pijama. Y estaba limpia. ¡Qué delicioso! Una salchicha ahí con agua. Bueno, son salchichas, que podría salir mal. Entonces yo lo que voy a hacer es que las voy a lanzar así. Zas, zas, zas. Ok, lo último que faltan. Pimientos morrones. Que esto sí jamás, 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 jamás he visto. Mira, es que si me vuelvo a ensuciar la camisa esta. Esto sí huele rico. Que parece una gelatina y medio pum, pero huele rico. Esto sí me gusta como huele, huele, huele. ¡Wow! Literalmente, ¿cómo entró un pimiento enorme ahí? ¡Oh, por Dios! ¿Y si se la ponemos a esto? ¿Qué les parece así? ¿Saben que debí picar esos pimientos? Déjame picarlos. Listo, ya lo piqué, entonces lo voy a echar otra vez aquí así. Guácala. Tengo que admitir que esto se ve y huele rico. Creo que los pimientos le dieron el toque. Y mientras grabamos este video, Sinaí dañó su trípode. Y producción intenta hacer su magia. Ok, vamos a probar. Lo estoy comiendo así porque, como les dije, dañé el trípode, entonces tengo el monopod y es chiquito, entonces no alcanzan a ver toda la toma. Vamos a ver un poquito de menestra con pimiento morrón. Vamos con salchicha. Está bien. Está muy suave. Ha de ser porque lo cociné bien un buen rato con la menestra, pero sí, es una salchicha normal. Ay, qué rico. No sé ustedes, pero este reto creo que para hacer todo en lata. Tengo hambre. Eso combinó. Estuve buscando en el supermercado un dulce o algo así como rico que fuera en lata y vi que habían unos manis en lata. Pero después recordé, ¡oh! Mi dulce favorito viene en lata. Me encanta. Esto es demasiado adictivo a la vida. Es un dulce típico en Venezuela, que ahora lo venden en In The World, gracias a Dios y los santos. Y bueno, tienen lata. La excusa perfecta para que producción me deje comer chocolate. Admírese esta belleza. Si nadie de editora, por favor, coloca el coro de ángeles. A la orden, si nadie del pasado. Uf, no tienen idea lo delicioso que es esto. Son exactamente las 9:09 de la noche. Y para nuestra cena vamos a estar probando por primera vez la famosa sopa Campbell. Esto es como
un icono, o sea, es como cultura pop, lo del Campbell y todo. Hay una que era de tomate, pero esa no la encontré. Yo agarré y de mushroom, o sea, de champiñones. Para beber tenemos este juguito de acá de mango, así que vamos a probar. Ya estamos en la cocina y lo que en serio detesto de estas etiquetas de acá es que porque son tan inteligentes de tapar las instrucciones. Siempre lo hacen, no es la primera vez que pasa. Me asusté. Oh my god, sí, necesita agua esto. Oh wow, esto es casi casi un puré. No huele a nada realmente, pero bueno. Yo creo que no me podía ir tan bien en todos los retos. Esperemos que cuando esto se caliente, se integre con el agua. Ay, no sé. Ok, ahora vamos a comer esta no tan deliciosa crema, porque no huele muy bien. Y la vamos a acompañar con un juguillo de mango, néctar de mango. Vamos a ver qué tal. Esto se ve más pálido que mis piernas, señores. Pero es porque es de champiñones. Pero no huele muy bien. Divino comer enlatado, sí. En serio, qué raro este sistema. Tengo que hablar así. Ok, vamos a probar el juguito, esperemos que esto sí, porque es jugo de mango delicioso en la vida. Divino. Muy dulce, ni tanto. Este es el recuento de los daños, chicos. El final de este video de comiendo 24 horas enlatados. Lo único que queda es este pirulín, que estoy intentando no comérmelos de un sopetón, pero bueno, más o menos ahí ven que no es que hay demasiados. Y bueno, chicos, esto ha sido todo el video. Espero que les gustara. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Súper fácil, dale un botón que dice suscribirse y activa la campanita, porque YouTube está loco y no te avisa cuando subo un nuevo video. Yo subo un nuevo video todos los sábados a las 5 de la tarde por Ecuador. Y déjame acá abajo un comentario cuál video de 24 horas te gustaría que estuviéramos haciendo. De comida, por cierto, porque es más o menos ese estilo que va el canal. Por si no has visto mis otros videos de 24 horas, al final del video te va a salir una lista donde están algunos de ellos. Yo te mando un beso enorme donde quieras que estés y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! El emoji secreto de este video va a ser una latita. Si es que hay, realmente no revisé.